Presidente, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Para TV Perú. Nuevamente usted recorriendo las escuelas, las instituciones educativas, en vista que hay muchas necesidades, pero entendemos que la labor del gobierno debe ser esa, ¿no? La de priorizar la educación. Así es, buenos días. Antes de llegar a esta institución educativa, hemos recorrido el centro médico. Vemos que también los enfermeros, los médicos están totalmente comprometidos, ¿no? con la carrera, con la necesidad. Hoy estamos acá en esta institución educativa y me siento feliz verlo a estos niños cómodamente, ¿no? Y dispuestos, tanto los niños como las autoridades, ¿no? Reconstrucción con Cambios, que está haciendo todo un trabajo a nivel nacional, y nuestros maestros, la directora, el personal, dispuestos para no solamente constatar, sino también ya asumir este compromiso de retorno a la presencialidad. Hemos visto que los niños también ya están vacunados, los maestros también, y estamos solamente esperando el momento de dar inicio a esta clase. Presidente, hay un tema no menos importante. El día de ayer el gabinete ha recibido el voto de confianza por parte del Congreso de la República. ¿Qué se espera ahora por parte de la labor que viene atendiendo? Sí, seguir trabajando. Yo quisiera agradecer al Congreso de la República, a los congresistas que aman al país, a este Congreso que marcan el botón verde por el Perú. Son gente responsable, así como responsable es también la actitud del gobierno. Tenemos al gabinete del doctor Aníbal Torres, una persona a la cual admiro bastante, una persona que el pueblo la respeta, y como él nos ha dicho siempre, ¿no? Hay que agendar los temas, hay que salir, hay que conversar. A pesar de su edad, él está también bastante preocupado por el país. Vamos a conversar en hora de la tarde para agendar a la brevedad posible la salida de nuestros ministros a cada una de las regiones. Y quisiera también desde acá, desde este espacio, a los congresistas que están en otro afán, acompáñenos ustedes. Lo que piden en su curul, pidan desde estos espacios, caminen con nosotros, pisen la realidad, sáquense los zapatos. Y desde ahí vamos a ver a la población que es necesario emprender un trabajo en conjunto. Porque una cosa es hacerlo de la curul, en grupo, y otra cosa es caminar juntos conmigo de donde están las grandes necesidades. Entonces, es nuestra tarea como gobierno para decir, ¿sabe qué? Aquí estamos, el pueblo nos ha traído para acá para responder, darle escuela a nuestros hijos, educación a nuestros hijos, alimentación a nuestros hijos, y acá vamos a hacer, luego de que dejamos sentada la apertura del año escolar, vamos a ir a visitar a los agricultores, a las áreas verdes, a las áreas libres, vamos a visitar las chacras, vamos a caminar con nuestros empresarios para ver de qué manera le vamos a garantizar la alimentación, vamos a dar la seguridad alimentaria al pueblo peruano. Eso es lo que tenemos que hacer. Presidente, cuando usted dice hay congresistas que tienen otro afán, se refiere seguramente a los que han presentado una moción de vacancia. ¿Cómo le responde el gobierno a estos pedidos? Porque entendemos que la población no está muy de acuerdo tampoco con este proceso. Bueno, yo creo que hay un grupo que, lejos de agendar cuando va al gabinete y están ahí para ver qué necesidades tiene el país, resultan con otra cosa, ¿no? Bueno, paralelamente a la presentación del gabinete, se ha presentado una moción, bueno, pues una moción de su agenda, y a ellos yo los invoco para recorrer el camino, para andar juntos por el país, ¿no? Que no se encasillen en el Parlamento, sino salgan a donde está la necesidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el presidente de la República, entonces, Pedro Castillo Terrones. Vamos. La alcaldesa de Mala distingue al presidente como huésped ilustre de esta ciudad. La resolución de alcaldía, la resolución 071-2022. Señora alcaldesa, es un honor estar en su tierra. Muchas gracias por esta recepción. Señora directora, directora ejecutiva de Reconstrucción con Cambios, estimada Niña, estimadas autoridades, queridos colegas, maestros, directivos, un honor saludarla, papá de nuestra alcaldesa, a todos y cada uno de ustedes, queridos niños. Para nosotros como gobierno, asumir este reto de la educación, conociendo y sabiendo de dónde venimos como maestros, sabemos dónde está la importancia que debe darle el gobierno a este sector. De verdad, señora alcaldesa, sin educación no hay desarrollo. Sin educación
no se puede, no pueden avanzar los pueblos, no puede avanzar un país. El compromiso y la apuesta de nuestro gobierno por la educación no solo son palabras, son hechos concretos. Y hoy, en este espacio, en esta mañana, luego de recorrer el centro de salud también de Mala, invito a usted, señora alcaldesa, a la brevedad posible conducirse al despacho presidencial para darle algunas salidas en este sector. De igual manera, vamos a venir unos días no muy lejanos a ver sobre esta defensa ribereña, que exijo a usted acelere los plazos y convoque a la población para trabajar juntos con este pueblo. Los gobiernos pasados nos dejaron una brecha de infraestructura muy alta. ¿A quién no le consta cómo están las instituciones educativas? ¿Cómo están los colegios? ¿A quién no le consta cómo están las costas médicas? ¿A quién no le consta el maltrato que nos han hecho los trabajadores también? A lo de salud, a lo de educación, a todos los sectores. Mucho más a nuestros agricultores. Mucho más a las personas, al personal administrativo en todas las áreas. Eso hemos venido a corregir. Y cuando venimos a corregir y cuando caminamos en los espinos, en las piedras, en la lluvia, a donde vaya, porque no la tenemos miedo, porque de eso estamos hechos, hay otros que tienen el temor, lo que nunca lo hicieron, hoy salen algún pequeño grupo, salen cuidando su curul con papeles en alto y diciendo, ¿sabe qué? Están haciendo otra cosa. Acompáñenos, mójense, caminen con nosotros. Lo que ustedes piden dentro de la curul, díganlo en el pueblo, en las calles, en las plazas. Pero agradezco desde este espacio a estos congresistas firmes, consecuentes por el país, que en la noche de ayer le dieron el voto de confianza a nuestro gabinete. Y ese gabinete, a partir del día de mañana, van a salir ministro por ministro a recorrer todo el país, región por región, para ver cómo están las escuelas, cómo están los niños, cómo está la situación de la educación a nivel nacional. Y en ese marco, no solamente es atender en una infraestructura educativa, no solamente ponerle un techo, un patio, un comedor, sino atender lo que dice este niño, lo que dice nuestra alcaldesa escolar. Atender a la persona, hay que invertir en la persona. Me imagino, señora directora, su preocupación, que no solamente el equipamiento, no solamente las herramientas tecnológicas, sino también haga usted un informe en qué condición nutricional están sus niños. Hemos heredado un pueblo infantil con anemia, con desnutrición, y esa es nuestra tarea. Hay que luchar por ellos. Basta de niños y jóvenes desnutridos en el país, en un país que tiene fortaleza, y hay que garantizar la seguridad alimentaria a nuestros niños. Ahí queremos ver a la gente que son opositores, que vengan y alumbremos un plato, algo para llevar a estas familias. Llevemos a estos niños, a estas familias, para darles el sustento alimentario, nutricional y de salud a nuestros niños. No me imagino que en una población de 400 niños acá en esta institución educativa y jóvenes estudiantes, ¿cuántos niños tendrán problemas visuales? ¿Cuántos niños tendrán problemas auditivos? ¿Cuántos niños y jóvenes tendrán problemas bucales? Esos problemas jamás le interesó a esta vieja clase política tradicional, porque no son del pueblo, porque no marchan, no forman colas, no se vacunan acá en el país, no caminan al mercado del pueblo, y por eso tenemos que seguir batallando para darle los derechos fundamentales a este pueblo. Queridos compatriotas, esta semana pasada, juntamente con nuestra directora de Reconstrucción con Cambios, hemos recorrido algunos conos de Lima. Luego hemos ido al norte del país a entregar instituciones educativas. Hoy estamos acá en Mala. La próxima semana iremos al centro y al sur del país, donde este pueblo es muy emergente, y a la cual creemos importante manifestarles que también iremos prontamente a ver el tema de los pueblos fronterizos del país, a los pueblos de la selva, a nuestros hermanos que están allá en la orilla, en la frontera
con otros países y que estos niños, siendo peruanos, no hablan como peruanos, hablan otro idioma, porque el Estado, los gobiernos se olvidaron de ellos. Hoy vamos a recuperar a estas familias, a estas comunidades, no solamente para que regresen íntegramente, socialmente, moralmente al seno patrio, sino también se le dé todos los derechos, así como estos niños que tienen acá en Mala este derecho a la educación, ese niño que está allí en la punta del cerro, en el último rincón de aquellos ríos, también tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos. Son hermanos e hijos como nosotros. Por eso, creemos importante dejar en manos de la plana docente, de la directora, y qué bien, la preocupación de nuestra alcaldesa. Ella, convencida de que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo, quisiéramos llamar a nuestro ministro de Educación, porque hemos quedado con él para recorrer no solamente a las escuelas, sino también hacer una visita a todas las UGELES del país, porque en las UGELES también existen problemas que muchas veces estamos solamente en las oficinas y no estamos constatando directamente a las instituciones educativas. Esa es nuestra tarea, conocemos al sector y hay que salir a caminar todos. Y luego de que aperturemos las instituciones educativas, inyectar el capital a la municipalidad de una vez por todas, encaminar la reactivación económica, vamos a hacer una campaña masiva, otra travesía más grande concerniente a la agricultura, con el tema agrario. Señora alcaldesa, cuente con nuestro respaldo para darle el mayor del apoyo a nuestros hermanos agricultores en el marco de la reforma agraria. Y por eso, juntamente con la preocupación de nuestra directora de Reconstrucción con Cambios, nos gustaría que en este año se empiece este gran tema de la reforestación. Imagínense cada niño plantando un árbol. Imagínense cada ministro plantando un árbol. Imagínense cada padre de familia plantando un árbol, salvar esta tierra. Cada hombre y cada mujer tenemos a la verdadera madre que por mucho tiempo se ha contaminado. Hay que salvarla. Nosotros venimos de esta cantera, sabemos los estragos que nos trae la naturaleza, pero para eso está el gobierno haciendo una convocatoria abierta para trabajar juntos. Gobiernos locales, regionales, el gobierno central. Cuente con nosotros, señora alcaldesa, y permítame a través de usted expresar también mi preocupación, mi solidaridad. Entendido está de que la pandemia, no solamente a los alcaldes, sino también a los gobernadores regionales, esta pandemia no ayudó a cumplir el sueño con su pueblo. Pero no se sientan culpables. Es parte de la realidad que hemos vivido en todo el mundo. Pero conocemos el esfuerzo de cada uno de ustedes y el esfuerzo también que está haciendo el gobierno. Creemos importante de que esta agenda que le interesa a todos los peruanos tiene que entender que acá hay un gobierno que sí le interesa la educación. Hay un gobierno que sí le interesa la salud y más que todo la generación de empleos. Cuando se hagan las obras hay que impulsar que las empresas que vienen a trabajar primero prioricen dar el trabajo a los hombres del barrio, a los hombres de la comunidad, a los hombres del lugar, porque no solamente son los varones sino también las mujeres que hemos visto bastante emprendimiento. En ese marco creemos importante decirles que no solamente se generarán empleos, sino también luchemos por la seguridad de nuestra población. Y esto lo que hay que resaltarla siempre. Y muchos, a veces a través de la pantalla, quieren hacernos ver uno más de ese montón, involucrándonos en actos de corrupción que no la tenemos. La lucha será una lucha frontal contra la corrupción, en todos los ámbitos, en todos los rincones del país. ¡Viva Mala! ¡Viva Cañete! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenos días.